Y pues ya vamos llegando por allá. It sucks that my sister. It sucks that my sister can't go because I need to. So she's married. Sad. Pero espero pronto poder ir con nosotros. Te vamos a extrañar allá, Fabi. Pero sí, ya vamos llegando al aeropuerto. Sí, ya les puedo platicar porque ya saben, eso de viajar es un show. Pues les platico como Vero siempre tiene que cargar hasta con el molcajete. Me pasé como con 10 libras y gracias a mi amiga y a mi madre, pues ya se arreglaron las cosas y pude pues documentar mi maleta y así sin tener que pagar. Pero a la hora de mover como mis bolsas que tenía en mi maleta y así, la tonta, no me puedo decir más fuerte porque si no me borran el video, pero la tonta de Vero movió una bolsa donde yo llevaba mis cosas personales que usamos las mujeres. Y entonces no me di cuenta que ahí iba una crema de Bath & Body Works que me gusta. Y pues ya la moví ahí enfrente. Bueno, no enfrente, la moví a otro lugar. Mejor lo saca. Y creo que es mejor aquí. Ajá, ahí mejor lo saca. Bueno, la moví enfrente, gracias. Enfrente no, ay no, no, no puedo hablar. La moví en otro lugar. Y entonces, en la bolsa esa que llevo arriba. Y entonces, haz de cuenta que la checaron. Me dije, pues que me van a quitar. No, pues resulta que agarré la bolsa que no era. O sea, hagan de cuenta que yo puse mi bolsa en una bolsita así como cosmetiquera, algo así. Y ahí adentro la metí. Entonces yo agarré la primera que encontré y la puse en mi bolsa que va arriba del avión. Y a la hora de pasar por seguridad y todo, pues que lo detectan y que me lo quitan. Y yo como que oh. Así que me dijo la señora, pues si quieres puedes regresarte y ponerlo en tu maleta. Pero la línea estaba como de aquí a Japón de larga. Entonces dije no, como diría Juan Gabriel, no vale la pena. Y pues no tengo crema para el cuerpo. Y eso es lo que me da coraje, porque me gustan las cremas que huelen y así. Por otro tema, estoy triste, aunque no se me nota aquí, porque pues es la primera. Bueno, en otras ocasiones, en una sola ocasión Fabián no viajó con nosotros, pero como que ahora como que se siente más, no sé por qué. Pero en el 2010 que no sabía. Es la primera vez que Fabián no viaja con nosotros en verano a Villa Corona. Y como que me siento feo porque just gonna start. Y ya se va a burlar de mí porque voy a empezar a llorar. I will record. Hi guys, it's your favorite. Pero bueno, me siento así como que triste. Hay mejor luz de que este lado. Me siento así triste porque pues no va a venir, pero pues ni modo. Otro día con más calma vendrá. Y pues una vez Fabi, una vez más Fabi, gracias por habernos traído. Ya cuando llegue de regreso a Utah, vas a ver tus regalitos que te compré. I mean, I guess. Miss you. Pero sí, ahorita estamos aquí esperando. Miren, déjenme les enseño cómo se mira. Guys, I have an important announcement. ¿Qué tienes en la maleta? I'm wearing Ariana Grande shirt because Stan. Oh, Frida Kahlo. Les cuento. Una señora americana, cuando estaba comprando mi desayuno, porque aquí hay un restaurante, creo que ya les había mencionado una vez, que se llama Smash Burgers y venden las hamburguesas más ricas que yo he probado en mucho tiempo. Y bueno, estábamos ahí en ese restaurante y una señora americana se me quedó viendo y dije, pues qué traeré. Y ya me dijo, oh, me gusta mucho tu playera de Frida Kahlo, que no sé si alcanzan a ver.
entonces yo tengo mi playera de Frida Kahlo. Y se me hace raro porque no todos los americanos, al menos que yo sepa, conocen a Frida. Y luego, oh, ¿la conoces? Y ella me dice, sí. Y yo, oh, qué padre. Y pues sí. De hecho, esta me la regaló mi tía. Mi tía Carla. De hecho, esta me la compró la Vero. Uh-huh. Mi hermana Vero. Que pensé que era Nicki Minaj. Pero sí, bueno, nosotros vamos a seguir esperando aquí al vuelo porque pues no hay mucho que platicar ahorita. Wait. Dream Map of the Soul Persona by BTS. No se ve, pero stream their album. Oh my god, yo de mensa. That one right there. A good song. All of them, but Home is a slapper. I've been ¿qué sientes casa? Que ya vas a Villa? Relaxing. I took a sleeping pill and the pill is kicking in. Sí, ya después de un año yo no de no ir a México, pues ya por fin gracias a Dios nos va a tocar. Bueno, ellos fueron apenas recientemente, pero yo no. ¿Para qué otra vez? Bueno, pues por el momento ahorita es todo lo que les voy a grabar, ya cuando vamos, estemos en el avión a ver si les grabo algo, no sé. Pero sí, estamos aquí pacientemente esperando con un smoothie de Jamba Juice. La hamburguesa ya me la devoré. Pero bueno, nos vemos en un rato más. Salutations, it's me, your girl. I hate her. The girl that says she makes my content better. Hell yeah. Fuck. Anyways, guys, Stan Monster X, or you guys are all canceled. My bias is Shonu in one. Ew, I hate that. ¿Qué viste? Como que ya me acabé mi bebida. No, ni se puede operar. She's trying to be skinny. Oh, whatever. Go home. Ajustando la banda elástica y respire normalmente. Es muy importante que coloque primero su propia mascarilla antes de ayudar a otros. In the event of a loss of cabin pressure, oxygen masks will drop from the overhead panel. To activate the flow of oxygen, pull the mask towards you. Place it snug over your nose and mouth. Pull on the straps to adjust and breathe normally. Place your mask on first before assisting others. Si estás sentado en una fila con salida de emergencia o frente a un mamparo, evite colocar cualquier artículo en el área frente a usted. Le pedimos dejar libre el pasillo y las salidas de emergencia. If you're sitting in an emergency exit row or facing a bulkhead, do not place any article in the area in front of you. Keep the aisle and emergency exits clear of any articles. En caso de ser necesario bajar el avión, deje todas sus pertenencias y siga la guía de luces a lo largo del pasillo hasta la salida más cercana.
Soy ese viajero que va por el camino, por brechas y veredas, buscando su destino. Escucho alegres trinos de ave alborera, rumor de fresca brisa de tierra morena. Miro en las espigas dorados sus trigales, como las que se mecen muy verdes los maizales, y serpentean las bardas de piedras quebradas, casitas con arcones de adobe blanqueadas. La Virgen del Cerrito que alivia nuestros males, nos da sus bendiciones, milagros y bondades. Con pelos mexicanos le brindan su canto, y todos la visitan el día de su santo. México, México, te llevo en el corazón. Con la alegría del mariachi me brota la inspiración. ¿Qué opinas de que ya estás casi a minutos, segundos de llegar en Villa? ¿Qué opinas? ¿Qué dices tú? ¿Qué es lo Tierra Santa? Es lo máximo, diría. ¿Quién? El Chavo. Y les voy a enseñar aquí el camino a Villa Corona. Ya estamos como a menos de un minuto de llegar. Valió la pena toda la turbulencia del avión. Sí, para llegar a Villa. Estos focos de aquí, perdón. Es nuevo, estas luces de aquí. Y les presento a Villa Corona, los que no conocen. Y los que sí, ya les estoy enseñando un poquito de su pueblo. México, México. Con emoción, ya nos vamos de caché, más elegantiazos. Pueblo, no hay otro como. Ah, qué lindo poro tan berraco, como te extraño, dice gente. Ahí va. El hospital donde nació mi hermana Fabiolita. Ahí. Okay. Ahí en ese hospital. Bueno, no sé de los demás, pero yo sí sé que mi hermana nació en este hospital. Como espejos y tibias sus lagunas, se peinan con el viento de encaje las espumas de piedras molcajetes. Ay, qué rico. Pero falta el cilantro. ¿Tienes chile verde? Ese sí es un plato exquisito. Pero mira, te estorba este. Le falta el queso, el chile verde. Ahí está el cilantro. ¿Cuál es? La cumpleañera. Feliz cumpleaños, Muñe. Hola. Estamos aquí en la birria en Cocula. Nos venimos a comer unos tacos porque venimos a acompañar a la Muñe a su cita de doctor. Y aprovechando para festejar que cumpleaños hoy. Estoy comiéndome un taco de birria de res. Así que vamos a probarlo. Está muy bueno. Ya nos moríamos del hambre. Oh. Y luego es una agua de
Jamaica con guayaba. Está muy muy buena. Recomendada si no la has probado. Yo dije prefiero comer que tortillas. Bueno, como ya me están criticando por el blog, como y luego les platico más. Pues al menos ahorita le siguieron pasando de otra manera. De hecho, una compañera me encargó que le comprara chucherías estas y me dio dinero. Y luego, si no encuentro en Vallarta, podré venir acá. Sí, no, es que yo creo que es el. Yo tengo una como esta. Como de esta. Estamos bajando la comida aquí en estos puestos oaxaqueños. Oh, yo tengo una de esta, pero más grande. Sí, qué padre. ¿Se acuerdan cuando hace un año andábamos en friega buscando los vestidos? Ay, ya ni me digan. Bien estresante. Qué padre. Buenos días. Práctico, me acabo de levantar, por eso me veo toda chuntis, pero ahorita hoy nos quedamos a dormir en casa de mi abuelita. De hecho, este cuarto que está aquí, aquí dormía mi mamá cuando era joven. Anoche no pude bloguear mucho porque pues estuve un día muy ocupado. Y dormí en casa de mi tía, que es como a dos calles para allá. Déjenles enseñar la vista que voy a tener por estos días aquí. Miren, allá. ¿A qué lado de allá vive mi tía? Para allá. Y estos son los jardines. Bueno, no los jardines, las plantas de mi abuelita. A ella le encantan mucho, mucho las plantas. Los pajaritos. Y ahí es el cuarto de mi abuelita. Y esta va a ser la vista por estos días. Bueno, les voy a platicar un poquito de mi día. Para mis planes de hoy. Ahorita me voy a cambiar rápidamente. No me voy a arreglar, no nada. Nada. Vamos a ir a comprar mi mamá y yo las cosas para el desayuno. Y vamos a desayunar. Me encanta comer virote. La mayoría del tiempo yo como virote aquí. Y vamos a ir al panteón. No es uno de mis lugares favoritos, pero pues ahí están los restos de mi tita y pues quiero ir porque aunque no esté físicamente aquí, pues es una forma pues de estar cerca de ella, aunque pues solamente están sus restos. Y pues voy a ir. Obviamente no quiero bloguear esa parte por respeto a las personas que ya están descansando ahí. Y pues por eso de las malas energías, ¿saben? No. O sea, yo no creo mucho en fantasmas ni nada, pero sé que los, por respeto a ellos, esta cámara se queda aquí. Y aparte pues siento que es algo como que muy personal. Tal vez ponga algún clip en Snapchat para mandarle a Fabi, no sé. Pero así de todo el panteón definitivamente no, por respeto. Bueno, solamente quería saludarlos, decirles que hoy pues es el número
el día número 2:30, porque llegamos el que llegamos el 20, el 30. Llegamos como casi a la noche. Entonces siento que es más que nada como 2 días y medio que estamos aquí, porque no estuvimos un día completo. Entonces el día 2:30. Solamente quería darle la cámara y saludarlos un rato. Tal vez si veo algo así interesante, pues bloguear así como en la plaza, pero ya así como que más después. Ahorita me voy a cambiar para ir con mi mamá pues al mercado, a las tienditas de la esquina y esas cosas. Bueno, nos vemos después. Esta es la calle 5 de mayo donde vive mi abuelita. Además, cremas corporales, escobas, trapeadores, recogedores, traemos jabones corporales, fibras, cepillos para baño, esponjas, atomizadores, toallas para limpiar. Solamente que estoy esperando a mi madre para irnos a comprar las cosas para desayunar. ¿Lista, madre? Nos vamos a ir y van a ver que más de una persona van a decir: ¿ya llegaste? ¿Cuándo te vas? Acabamos de llegar, todavía no nos corran, por favor. Vamos. Mira, ¿no? ¿Estás contenta de que estás en Villama? Sí, venís con mucho. ¿Vas a ir a la tienda de con Hani ahorita? Sí, miren. Les voy a enseñar un pequeño tour aquí por Villa, los que no conocen y o que no son de Villa. Que ven mis videos, no sé. This is my parents' hometown. And this is called Villa Corona. This is my grandma's street. So I'll give you a little tour for those that don't know Villa Corona. El anuncio. El anuncio. Ahí venden como cosas de limpieza. En this truck, they sell cleaning supplies. That truck right there. Vamos a comprar churros que están tan riquísimos. De allá para acá. Ahí venden churros. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo bien. Adiós. Pues aquí en mi pueblo, los que me conocen desde chiquita, siempre soy Berito. Ya soy Vero, ya no estoy chiquita. Ah, miren mi Berito. Ahí es con Hani. Buenos días. Y estas es, pues, las calles de Villa. Y mira, esto es nuevo porque no estaba la otra vez. Ajá. Lo dije, venden cerveza. Entonces, este jamón, si tiene... No hay frijoles aguaditos. Ay, no. Ay, mira, puro bebé en la calle. Y no me refiero a los humanos, sino a los peludos. Que por cierto, ayer me dijo mi novio que si ya estoy alimentando a los perritos, porque la otra vez compré croquetas para darles de comer a los perritos. Y le dije que todavía no, porque no tuve tiempo ayer.